Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Bienvenidos a los últimos 90 minutos de esta apasionante final. Como todos ya sabrán, el conjunto local cuenta con una ligera ventaja tras haberse traído un empate en condición de visitante. Y hoy aquí, ante su gente, buscará coronar el estupendo torneo realizado levantando el trofeo. El estadio, créanme, es una verdadera fiesta, como tiene que ser un partido de esta magnitud. Señoras y señores, ya vivimos, sentimos, disfrutamos la gran final. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Amigos y amigas del fútbol, miro el reloj y marca que va a comenzar la final. Aguanten, corazones, aguanten, ya están jugando. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir... ¡Sí, gol! ¡Gol! Este gol podría ser clave, totalmente decisivo. Se puede decir, ¿no? ¡Impresionante! Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. La juega bien hacia adelante. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Atención, que ya le pegó! Tremenda reacción, gana contra. La abre al sector izquierdo, buen pase. Esta es clara, puede pegar, dispara al arco. Pegó en el palo, ¿cómo se salvaron, por favor? Gran pase. Ahí va el disparo. Una tajada excelente. La agarró genial. Ahí está. ¡Gol! 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 Deja el alma. Que explote la garganta. Que explote el corazón. El autor de un golazo. Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. Qué error grosero de la defensa, no cabe otro término. ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron, toma, toma, hácelo. Que estuvo rápido y atento. Revienta el peligro y la saca violentamente. Tira un pase largo al vacío. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona, te cuenta, te lo analiza, cómo vio la primera parte de esta gran final. Bien, parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense. Barre con todo abajo, corta el avance. Intenta un pase al vacío. Va a llegar. Sigue avanzando. Metió el disparo. ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble. Se la saca de encima. Muy bien jugada esa pelota. ¡Le pegó!
favor, amigo. Así no se puede, hermano, no. La tira larga cerca del área. Recibe en zona peligrosa. Está habilitado. Saca el disparo. Allí va el cabezazo. Uy, 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 uy. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¿La aguantará? Allí va. Le da ahí. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Veremos si este es el gol que define las cosas. Es impresionante cómo cambió el clima en el estadio ahora que el público empieza a saborear la victoria. El suspiro del reloj marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Son los campeones. Levantando la copa Konami. A vivir, sentir y disfrutar la copa de ellos. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar, es el momento de festejar y de levantar la copa que tanto le costó conseguir.